En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 2 de mayo del año 2023, martes cuarto del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda hoy a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: en medio de la Iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la ley. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. El Salmo responsorio lo tomamos del Salmo 86, y el responsorio nos dice: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Bien, continuamos en esta semana, en este capítulo 10. En este capítulo 10, que lo iniciamos precisamente el día domingo, nos habla del buen pastor. Y nos habla de cómo es que él es el pastor principal. Habla también de un redil en aquel evangelio. Un redil que es el equivalente al corral. Pero también habla de un portero, una persona que abre y cierra la puerta de ese gran redil. Y él esa mención de que el que abre la puerta es Dios, es su Padre. Y las ovejas le han sido dadas al pastor, a Jesús. Y él conoce a cada una de ellas, así como las ovejas, el rebaño, lo conocen a él. Lo conocen a través de su voz, a través de la seguridad con las que los guía. Y aquí lo estamos viendo nuevamente,
cuando llegan estos judíos y le preguntan: dinos claramente si eres tú el Mesías que estamos esperando. Y él se los vuelve a decir. Los judíos estaban esperando, a juzgar por la pregunta, un Mesías, pero un Mesías que tenía que ver con la revolución, que tenía que ver con las armas, que tenía que ver con quitar al pueblo romano como un pueblo opresor de ellos. Eso es lo que nos está diciendo esta lectura. Sin embargo, Jesús insiste en su línea. Han visto las obras, han visto lo que he hecho. Traigo paz al corazón, traigo curación, traigo salud. Eso es lo que me convierte en Mesías. No en el Mesías guerrero, sino en el Mesías que nos va a traer un verdadero sentido a nuestra vida. Por eso habla también del Padre. El Padre me ha dado este rebaño. Y el Padre es superior a todos. Él me los dio, Él me los encargó. Y yo no puedo fallar al Padre, porque el Padre me lo ha dado todo. Eso es lo que se refiere este pasaje que estamos viendo aquí. Y habíamos comentado también en días anteriores cómo es que los mismos apóstoles y los mismos discípulos como que no terminaban de entender el plan de Jesús, puesto que ellos, cuando vieron aquella entrada triunfal a Jerusalén el día del Domingo de Ramos, que nosotros la celebramos aquí, ellos estaban viendo ya a ese rey, pero de poder, a ese rey con una posición política fuerte, y no a este rey que venía a traer paz al corazón, que venía a traer paz y salud a la gente. En la primera lectura vemos a estos dos personajes, a Pablo y a Bernabé. Estos dos personajes, ¿cómo es que se dedican a llevar la palabra de Jesús? Acabamos de leer el día de ayer cómo es que a través de sueños se le manifiesta a Pedro que la palabra de Jesús, que la palabra de Dios era también para los paganos, para los gentiles. Y hoy lo estamos viendo otra vez de manifiesto. Vemos cómo aquí nos dice, yendo a evangelizar a los judíos, se les acercaron también los griegos y empezaron también a dirigirse a ellos, y la mano de Dios empezó a trabajar en ellos, el Espíritu de Dios empezó a ejercer en ellos, y vieron cómo la comunidad crecía, pero crecía de una manera positiva, porque estaban hablando de conversión. Estaban hablando de que cada vez más gente abrazaba la fe porque estaba entendiendo el mensaje de Jesús. Van por Saulo. Saulo ya había tenido en su momento la conversión, ya había tenido aquella plática con Jesús, ya había tenido aquel encuentro entre la ley y lo que Jesús decía de la ley. Por eso es que aquí dice, vivieron durante un año en Antioquía, y durante ese año enseñaron a mucha gente. Pablo y Bernabé estaban juntos, y juntos estaban enseñando. Y aquí hay algo interesante que hay que ver y que hay que recordar. En este capítulo 11 es donde nos menciona, en estos versículos del 19 al 26, es donde nos menciona que fue la primera vez que se le empezó a llamar cristianos a ellos, porque hablaban del Cristo, predicaban a Cristo. Cristo, palabra griega, que significa el Mesías, el enviado, el ungido. La oración colecta, hoy martes 2 de mayo del año 2023, martes cuarto de Pascua. La iglesia recuerda hoy a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo A.
Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos, bondadosos, que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.